Conexión excelente. Vamos a ver, a ver. Vamos a ver si toda la gente allá se pasó para acá. Ey, ¿qué tal? No, ¿qué onda? Desde pequeño soñé con hacer mucho dinero. Gracias a Dios por todo lo que tengo. Ahora yo no creo que nadie me tome el sueño. Que comencé de cero y agarré, estamos subiendo. Se ha vuelto una amenaza, porque el cora lo dejo en la casa. Con reggaetón su pena la reemplaza. Ahora es ella la que anda de casa. Listo, estamos de vuelta. Volvimos. Estamos de vuelta, gente. Que se conecte la people. Que entre toda la batería que tenga que entrar. Vamos a ver si la gente de verdad nos siguió de allá del otro canal. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Chequeando. Estoy viendo. ¿Cuál es la...? A ver, mira, Israel, Lenny Tavares, México, lo tengo todo. Tres veces tiene que ser Israel, tú sabes. Falta unita. Vicente, él es el que dijo... Pero hay que complacer primero... Bueno, que comenten, que comente y le decimos, ¿ya? Aunque podemos ir haciendo mientras la gente ¿Cómo se se llama? ¿Cómo se conecta. llama? Hay una de Wilmer Wilmer. RD y una de Puedes escribírmelo porque no. Irione. Wilmer, Wilmer RD. Wilmer. Es que si no sé si pongo espacio, se paura, no. Sí. ¿Sí? Pero ya volvimos, me imagino, ya volvimos. Phew. Sí, es que se loquea. Ya, a ver, a ver. No puedo apretar espacio Yo ni te lo enter. envío entonces. Wilmer, ídolo. Estas creo que le han pedido, ¿no? ¿Esa es la que han pedido, ídolo? Si ¿Sí, no? Oh. No sabemos cuál. A ver, comenten si era esa que habían pedido ayer. ¿Cómo se llama el que pedí ayer? Yo voy si una cosa así. A ver, a ver, a ver. Oh, No. no lo consigo. Ahora vamos a ver su canal y chequear algunas canciones de él a ver si me aparece alguno. Yo creo que sí, mi ídolo era. Aunque hay 3 minutos también. Tiene varios. Pero creo que ídolo es su canción dura. Sí. ¿Le vamos metiendo o qué? Claro. Sí, porque yo no lo conseguí. Ya, gente, vamos a ir metiéndole. Espero que vayan a comentar, ya saben. Mientras le metemos, aunque tenemos menos acá, pero ya me imagino que es porque la transmisión de la otra recién está terminando y se están pasando para acá, ¿no? Va. Es de República Dominicana. DRD. Ah, 9:30 de la mañana, me levanto de una viajosía. No pierdo tiempo escuchando cuentos. He tropeado por la mala noche, pero no es para tanto. Eso se va con par de panes y estoy bajándome unos cuantos mientras tanto. Uy. Eso es Mortadela. ¿Cuál? ¿Esto? Y sí, Tú, creo pero ni pensando que en yo la comida. Pero no es para comí. tanto, eso se va con par de panes y estoy bajándome unos cuantos Ah, mientras. pero recita, ¿no? Así, exacto, porque la picas, chac, viene así completa. Ah, no. Tratando, chequeo si hay algún santo en el buzón y no es importante, solo una entrevista, una invitación. No me gustan para nada, pero me sirven de promoción. Y más ahora que hace una semana estrené mi nueva canción, la cual no fue exitosa, se la saben tres o dos. Lo doy todo en los videos, en cada letra y en la voz, pero el alcance. Escucha, esta creo que también es una canción, o sea, me pareció ver un video así, como que Cristo, con romanos, de repente, se refiere a esa, pues, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿De qué? De ¿El esta. video? Esta me ha parecido verla en una portada de su video que apareció. Ah, puede ser. Veo en cada letra y Porque en era la la voz, pero segunda la... canción. Sí.
letra y en la voz. Pero el alcance de esta música, calidad nivel Dios, solo me alcanza para comprar pan y par de libras de arroz. Yo soy el mejor, solo no estoy donde merezco. Lo que están por encima de mí, de talento tan seco, me tra... ¿Viste la frase de Tupac, de toda la gente? Sí. Duro, duro, duro. O sea, rapero neto, mi causa. Uh-huh. Tan seco, me tranquilizo yo mismo, escuchando mi buen el ego, diciendo, la puma siempre va por encima el refresco, pero soy un freco y voy decidido a cambiar eso, aunque sé que no va a ser fácil mi progreso. Le digo adiós a mi hijo con un beso y me despido de mi mujer, voy por la calle. Hay diligencia que tengo que hacer, bro, prendo... Ya me imagino lo, más o menos lo que está contando, que la plata, no, la música no, les, no le alcance, tiene que buscarse los pesos, más o menos. Claro. Mira. El carro, y arranco de camino en la entrevista. Mi ropa es barata, ni siquiera parezco un artista. Sí, claro. La agenda a primera vista, si me atraso va a estar feo. Trabajo en mi música, pero en verdad tengo un empleo. Bajo los cristales que acabo de pintar recién y noto que me reconocen. Solo 6 de cada 100, no está bien. Si he dado lo mejor, pero ya no es... 6 de, o sea, es como que un... No sé si es una queja o algo así de lo que él está hablando, de que lo reconocen 6 de cada 10 y que lo usan como promoción, pero o sea... 6 de cada 5... Ah, no, de 10 yo escuché... Bajo los cristales que acabo de pintar recién y noto que me reconocen. Solo 6 de cada 100, no está bien. Ah, 6 de cada 100 es poquito, o sea, ¿no? Te he dado lo mejor, pero ya no es andar la verdad. Es lo que está explicando, pues soy el mejor, solo que todavía no tengo la nace que diga. Oh, duro, duro, duro. Está bien, si he dado lo mejor, pero ya no es andar aventando buenas canciones, andando un buen aventador. Molesto, prendo el radio para chilear un poco y cambio porque están sonando aquí con loco. Por otra emisora coloco y están hablando de mí, pero es mal. Dicen que no sueno por bueno, es solo por controversial, ¿no entiendes? Que no tengo un vaqueo ni pauta real. O sea, yo creo que le está contando de él, entonces él debe haber pasado algo grande, claro, en las redes, ¿no? Está contando. Pero ¿qué haber sido lo controversial de él? Eso es lo que no sé. Pues no lo sabemos. Sería chévere ahí en los comentarios que lo pongas. Primera vez que lo escuchamos a Wilmer Roberts. Que si lo hago es para mantenerme en la palestra local. Que no estoy orgulloso de lo que hago. Si sé que está mal, pero de alguna forma tengo que sonar. Así que normal, no lo veo personal. Y... mete un flow brutal. Sí, un me flow gusta ese cantico que le mete bien achorado. Bien achorado. Sigo mi destino, estoy llegando a la emisora, voy próximo a la Blandino. Miro afuera, olvidé el comentario de aquel cretino y veo una valla con la foto de Mozart en el camino. Me distra... no, obviamente no le está tirando porque dijo que vio una valla. O sea, no, y veo una valla con la foto de Mozart en el camino. Me distraje viendo la valla, se lo meta yo pensando, bro, ahí me merezco estar yo. Miro el trayecto y yo no. Se acerca un carro que al parecer no me vio y de ahí todo se me puso en blanco. En verdad, ni sé si me dio. Qué buena historia. Qué buena, escúchame. Sí. Y como no, la está narrando también, obviamente, obviamente no hay comparación. O sea, sé que Canserbero es muy diferente, pero date cuenta que él también tiene un estilo de contando historias bacán. Sí, ¿me entiendes? Claro, exacto. Que te atrapa en la historia, en como la va contando, y sí, de lujo. Te deja analizarla, sí. La vida es una rueda peligrosa. Gira pisando piedras y rosas. Hoy la insignificancia es más costosa. Y la cosa más grande no son la gran cosa. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Que cantan. O sea, no sabía que cantaban. No todos cantan y rapean, ¿sabes? Claro, sí, tienen una melodía y cantan. Sí, exacto, y canta chévere. Unos tienen lo que merecen. Otros no merecen lo que tienen. Que va. Tira para adelante y no esperes nada para atrás. Que lo bueno se valora siempre después que se va. De vuelta para la casa, un poco confundido. No sé si hice la entrevista o si me desvié por descuido. Pensé. ¿A quién loco? Le mete muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un poeta, mi causa. Sí, qué loco hace. Entrevista o si me desvié por descuido, pensé. Debe ser la mala noche que había tenido. Tal vez todo salió bien y borré al quedarme dormido. Además, ya es tarde y no tengo llamadas perdidas. Bro, esto es solo otro misterio de la vida. Tal vez fueron las patadas que le había dado a la gorila Glue. No importa, mañana veo todo por YouTube. Le di banda a eso. Pero no se acuerda, dice. Claro, dice, por eso sí, no importa, ya mañana veo todo por YouTube. A ver si fue o no fue. No sé, algo así, a ver. Acelero rumbo a la casa en el expreso. Prendo la emisora mientras la intersección atravieso y quedo tieso. Al escuchar lo que ponían allí, ya no sonaba ese tan loco. Me estaban poniendo a mí. Y al terminar la canción, que ahora sonaba, oigo la voz de aquel mismo locutor que me criticaba. Ahora ay, o sea, como que, claro, como que sí. Cambió la vida después de choque, ¿no? ¿Te das cuenta? Ajá. Qué loco. O sea, como que todo cambió. Sí. Mi cosa buena resaltaba y ya no me llamaba. Sonidita era su ídolo y me alababa. ¿Qué pasaba? Pregunté mientras sonreía. Miro afuera y encuentro un grupo de gente reunida escuchando mis canciones. Y para colmo de ilusiones, noto que ahora 90 de cada 100 se la sabía. No...
coño, o sea, como que cambió, o sea, claro, como que si hubiese sido un mundo paralelo, ¿no? Sabes que si tiene flow can, o sea, sí, el no es que sea igual o que lo esté imitando, sino el estilo, el flowcito así, que a la hora de la métrica, historia, claro, sí. O sea, en la métrica también la he sentido un poquito, y en cómo la cuenta, cómo la narra, está chévere, de sí, verdad que me ha vacilado mucho, a ver. No me lo creía, estoy soñando, me decía, bajo el cristal ya no aguanto la alegría, y tras el retrovisor alcanzo a ver que en la valla que había en la vía ya no estaba la foto hermosa, la habían puesto una mía. Uy, qué duro, ojalá que no sea un sueño, cabrón. Bueno, no me diga, desperté en el hospital. Y... sí. No, Dios lo pide. Llego al barrio y en mi nombre hay celebraciones, lo que me conocían. Ahora comparten mis canciones, se escuchan rumores entre el llanto y las ovaciones. Y uno de ellos es que fui nominado para las premiaciones. Miro al fondo y veo mi cara pintando un mural. No me dejo ver, voy a darme un baño para... Eso está demasiado, ya creo. Pero bacán, porque igual todas estas cosas sí están hechas, ¿me entiendes? Ajá. A ver. Te puedes bajar, que se jode. ¿Qué? Tengo una cosa, una... No, una... Cuando tienes una teoría, algo así, de lo que va a... ¡No, no, no! La cara, no puede, no se puede ver. Me he olvidado, pero no me asustes así. Hoy yo no voy a trabajar, voy para mi casa a buscar mi familia para celebrar, pero al entrar, mi mujer llorando... ¡Viste! ¡Esa era mi teoría! ¡Yo sabía! ¡Esa era mi teoría! Se mató. ¿Quién? Él, mira. Ah. Por eso había un mural de él y la gente tal y todo. Mira. Oh, qué loco. Mira. Por eso él dijo que la gente más ahora cuando uno muere que cuando está vivo. Sí. Ve, trato de hablarle, pero por algún motivo no me ve. La impresión más grande de mi vida me llevé al escuchar la noticia que ella escuchaba en la TV. Dice que en la curva de la quinta autopista un hombre se desvió. De nombre Felipe Bautista, asesinado. Te lo dije o no te lo dije, soy yo, vale. Y eso que no te lo dije a tiempo. Dale, métele. De nombre Felipe Bautista, asesinando a Wilmer Robert, un no tan famoso artista, en un trágico accidente de camino a una entrevista. Ahora entiendo que hagan cosas que no concuerden, que me amen tanto y entre tantos como el mejor me tilden, hacen que recuerde ese refrán que alguna vez escuché. Claro, con razón, aquí está el can... O sea, pero muy bueno, o sea, no... ¡Qué bueno! Había escuchado muchos raperos, pero no como él. Sí. O sea, muy aparte de Khan, obviamente Khan ya es otra cosa de otro mundo. Pero, o sea, muy bueno lo que es. Muy, muy bueno, de verdad. Los diamantes que más se valoran son los que se pierden. Los diamantes que más se valoran son... Uf, qué buena toma. Loco final, estuvo criminal. Estuvo madre. Criminal, de verdad que esto puf, lo puso criminal. Mira, tenemos menos gente que ya no, ya estamos haciendo 5. Ya. Estuvo criminal. Me gustó. Sí, de verdad que agradeciéndole al que lo dijo y que lo escribió tanto, porque de verdad que estuvo muy buena. Sí, para me que gustó, estuvo gustó. Brutal. ¿Cómo se llama Wilmer? Wilmer, sí, es el o sea, es un estilo can, ¿no? Pero le mete bacán. Sí. Muy bueno, muy bueno, muy, muy bueno, bueno, muy bueno. Me gustó bastante, me impresionó todavía. Esas historias que te dejan así con te la cabeza volada, claro, son las que más gustan, creo. Sí. Vaca. Me gustó demasiado. Bastante. Así que nada, llegó su momento. Vamos a ver los comentarios de Instagram. Vamos a ver qué lo que, si ya comentaron otra. Ayer estaba escuchando dos raperas de RD. Ah, que estaban haciendo freestyle. Ajá, que te mostré, pero no escuchaste. Siento que le metían demasiado bien y eran unas tipas, o sea, no eran mujeres. Jóvenes, no eran muchachitas, eran unas señoras tipas. Mayores, y pero... tenían un flow que, o sea, increíble. Rayado. Rayadísimo, loquísimo, 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 loquísimo. Me dejó loca, lo quise ver de nuevo y todo. Ahí me lo enseñas de vuelta, o lo reaccionamos, que si no, ¿no? Te lo voy a enseñar ahora. No, está bien. Me gustó, a mí me gustó. Ah, pero...